Parte de la familia provoca un desgaste emocional por el conflicto afectivo que se sufre y en ocasiones se llega al extremo de tener que elegir entre los padres y la pareja. Esto puede hacer que la relación de pareja se vea afectada. Sin embargo, existen relaciones que han logrado superar estos problemas e incluso su amor se ha fortalecido tanto a tal grado que han dejado de lado a sus familias por vivir su amor. ¿Usted qué haría? ¿Qué elegiría? Regreso. ¿Iniciar una relación con tu excuñado? Menos, y más si hubo ya familia de por medio o algo, no. Yo creo que hay muchos hombres como para involucrarse con la familia. Pues anduvo con mi hermana, ¿no? Y pues no se me hace nada correcto. Pues por respeto igual lo mismo, ¿no? A mi hermana, a mi familia. Si tienen hijos, pues también, ¿no? Si terminamos es para alejarnos o algo, por algún problema, no sé. Y pues también estarlo viendo otra vez, pues no. Bueno, Edgar, mi hermana se metió con mi ex. Literal. Es lo que dice Socorro. Pues así suena fuerte, pero realmente las cosas son diferentes. Es fuerte, ¿no? ¿O no es fuerte? Pues es que las cosas, realmente como lo decías hace rato, yo no me metí. O sea, todo pasó después. No se separaron. O sea, ellos no se separaron por ti. Está clarísimo. No. Pero... ¿en algún momento ustedes pensaron sí que esto podría pasar? O sea, que sí les iban a cuestionar, que Socorro se iba a enterar, que, bueno, tu mamá, pero dices que con tu mamá no hay bronca. No, porque volvemos a lo mismo, Rocío. Uh-huh. Mi mamá se daba cuenta de cómo Socorro trataba a Edgar. O sea, mi mamá se dio cuenta muchas veces y, de hecho, esos eran los problemas también entre mi mamá y Socorro. Uh-huh. Los problemas entre mi mamá y yo siempre han existido. No, tú siempre has estado claro bien, contigo no. No hay ningún problema. Y mira, claro que no, Socorro. Como sea tú que yo he tenido mi relación, sabes. Es parte tú de mi vida, la cual trato de mantener apartada de ustedes precisamente por este tipo de cosas, por en primera, no, en segunda. Porque no te gusta que te digan tus verdades, Socorro, la verdad. Pues es que al final, yo por eso no le pido nada a nadie, para que por nadie eso, me esté diciendo pero nada. Volvemos a lo mismo, Socorro, entonces no deberías de meterte en mi relación ahora. Tú no debiste de haberte metido en la relación que tenía yo con no él me en metí. Su momento. Yo no me metí, yo le daba no, crees tú, pero ¿sí? ¿Crees tú que no. Si Edgar no hubiese ido... A ver, recapitulando. Sí. Yo tenía, sí, si de alguna manera le era un poco infiel o como sea... ¿Le eras un poco? Bueno, pobre, es que no te voy a ser honesta. Ay, si te puse los cuernitos, pero eran chiquititos. No. Es más, eran unos cuernitos tan bonitos. No inventes. No. Estar un poquito embarazada. Es que ella piensa que las cosas están bien como ella las hace. Y si no lo fuera, yo creo que tú tendrías que estar tan ocupada en tu vida como para dejar de meterte en la mía, si hago o deshago, en primera, en segunda. ¿Por qué tenías que ir a contarle todo a él? ¿Por qué tenías que fungir como su paño de lágrimas? Yo no le conté, él solo te vio. No, dijo. No, yo no, simplemente no. Todo lo que cualquier cuestión tú ibas. Mira, no. Para acabar pronto. Cuando yo quería estar con ella, obviamente ella ponía miles de pretextos para no estar conmigo. Uh-huh. Y yo ilusamente o pensando que a lo mejor ella realmente tenía que ser más libre. Uh-huh. Pero yo creo que realmente esa libertad lo confundió con libertinaje hasta el punto que obviamente la caché. Bueno, mi libertad es mía, no tenía yo que pedirte permiso para nada. No sé si sea su actual pareja, no sé. Sí, sea su actual pareja. Ahora, hicieron una comida, no le invitaron, y tú dijiste, ¿por qué no me invitaron? Pues porque tú misma dijiste que no conocen a Luis, o sea, que Luis no conoce a tu familia, pero tú sí conoces a la familia de Luis. Pues, ¿cómo te iban a invitar? No, la comida fue con nuestra familia, no me invitaron para que yo no me viera. No, sí le invitaron, Rocío, sí le invitaron. No, estaban guardando todo este tiempo el hecho de que ellos ya andaban y lo ocultaban de mí. Eso es precisamente la esencia de mi molestia. El hecho de que tuviste el... show de estar con él, de enamorarlo, de que ustedes, no me interesa lo que ustedes sean, que al final él dice que tiene que haber a mí me parece un poco incongruente de parte de ellos que me pidan que yo respete su relación cuando éramos pareja no lo respetó. Mira, no hacer las paces con tu hermana y decir ya tregua, o sea, está bien, ya sean felices. Dime, Rocío, no se ve aquí el afán de querer molestar, sea yo quien sea, yo creo que por eso agarré mi vida y me hice a un lado y les dije, ¿saben qué? Yo creo que aquí en la familia
familia no hay mucho para mí. Pero yo te lucho molesta. Por mí. No, estoy hablando desde mi infancia. Ah. Ahora, y aunque por yo eso, soy lo mío, pero ella. Precisamente ¿notas? Por eso. O sea, sí, no. Puede que yo sea la más mala persona del universo, pero ella se está preocupada. No, yo creo que al final todos los seres humanos tenemos ciertas perspectivas. Cosas malas. Tú también has hecho cosas muy malas. Y la regamos o no la regamos. No, exacto. No hay seres buenos o seres malos. Claro que no. Al final todos somos como determinamos ser. Bueno, a ver, tú ya tienes tu pareja. Así es. Tú tienes tu pareja. Sí. ¿Va en serio? A mí pues... qué me importa, van a decir el público. No, sí me importa, fíjense. Porque yo ni sabía. Entonces ellos vinieron que no es cierto. Obviamente, simplemente quiero saber si va en serio. ¿Es una sí, relación seria sí, para es, ti, es serio, Edgar? Es serio, ¿sí? Porque lo que no puedo entrar, entrar bien con ella, realmente lo estoy encontrando con ella. Okay. Todo el tiempo estuvo entre nosotros dos. Claro, ella era el conflicto nunca de nuestra te fuimos claro sin fiel, o sea, nunca que yo me metí con ella, fiel, nunca hubo nada. O como sea, el punto en el que hayamos terminado, ella no tenía ver, por qué. O sea, hay códigos entre amigos, hay por eso, códigos entre familia. O sea, que conviene, si al rato ustedes terminan y él anda con... no sé, con alguna de tu familia, la prima, no va a haber problema, ¿no? Ya estuvo conmigo, sí, ya estuvo contigo. Si yo lo hubiera engañado. Hay códigos cuando ¿sí? te conviene, dijo Edgar. Y pues sí te la aplicó. Ah, ok, entonces eso está perfecto. No pasa nada. Y entonces, si está bien, pero ¿por qué si lo mantuvieron a escondidas mías? Si no yo... sé. ¿Por qué tú mantienes a escondidas a Luis? Porque quiero evitar esto. Bueno, era lo que le preguntaba yo hace rato. O sea, que vean para empezar, Luis entre Luis y yo reclamando. No ha habido ningún tipo de discusiones, gracias a que yo alejé a mi familia. Qué bueno. ¿Qué problema claro lo tienes que tú? No. Tengo una sorpresa. ¿Sí? Una sorpresa. Está Luis aquí. Ok. ¿No te importa? Qué bueno. Para mal no te importa. Pues hay una cierta así relación se va a dar entre él la y yo. Clase de persona que eres. Pero relación buena. Pues sí. A ver. Sí, o sea. Luis, muy te libre. Quiero conocer. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Es la sorpresa que me dijo producción que estaba aquí. Ya. Ponemos sillita. Acá está. Perfecto. Adelante. Hola, Rocío. Buenas ¿cómo tardes. Estás? Bien, buenas gracias. Tardes. Gusto bienvenido. Conocerte. Gracias. Por favor. Con permiso. Adelante. ¿Nervioso? Molesto. ¿Qué? Molesto. ¿Por qué? Ah, molesto. ¿Por qué? Porque no, vengo no, a enterarme. ¿No son pareja? Es lo que creo. Somos o parejas, sea, tenemos... Viven juntos, ¿ves? Vivimos juntos, tenemos no, más de dos no, años no, de no relación, te vas, todo el show tenemos un haces. Año nueve meses viviendo juntos. O sea, ¿hasta cuándo vas y a través a de esto me vengo ya, a enterar que no, me estima. Tú lo invitaste. Cuando en la casa me dice que me ama, que aquí me aprecia, que me estima, aquí lo acabo de escuchar. ¿Ah, escuchaste? Sí, de su propia boca, sí, que me estima. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué papel estoy jugando aquí? No entiendo. ¿Se lo explicas? ¿Puedes explicar? Creo que desde el principio hemos sido honestos el uno con el otro. Bueno. Nuestra relación se ha mantenido por esa precisamente ese pequeño detalle en que ni yo te exijo ni tú me exiges y así somos felices. ¿Pero por qué en casa dices que me amas y aquí me aprecias? ¿De qué se trata el me juego? Me están haciendo una pregunta totalmente sincera y sinceramente estoy contestando. ¿Tú me amas eternamente? No sé, no conozco la eternidad, no sé si tú la conozcas. Me estás preguntando si yo te amo de esa manera, ¿no? Yo te amo. Totalmente, así totalmente. Como soy. Totalmente, me he entregado en esta relación con todo. ¿Y yo te he faltado en algún momento? Hasta este momento, pues llegó el momento en que sí. ¿En qué parte? En que estás publicando y me estás ventilando. Pero a ver, primero que nada... ¿Lo amas o no lo amas? De alguna manera sí, pero también tengo quizá ese miedo a... Tú cállate, no, me están no preguntando a mí. Lo que quieres. Ese miedo a comprometerme es precisamente el no quiero enamorarme de alguien para que al rato no me hagan lo que... Pero entonces, ¿cómo lo amas? Porque eso, ¿se ama o no se ama? ¿Cómo de alguna manera te amo? Yo voy a la pausa comercial y regreso porque yo a veces no entiendo lo que está pasando aquí, pero regreso y lo descubrimos juntos, ¿no? Regreso, no se vaya. La pareja que tienes no se ama ni a ti misma. A ver, Irene, ¿cómo que se ama?